Good morning to you all. A warm welcome to the 149th period of sessions and to the hearing this morning, which is going to be considering the overall situation of human rights in Venezuela. Um, we have merged two requests together. Um, we have a request from the Bolivarian Republic of Venezuela for a hearing to inform the Commission on the situation of human rights and to present a report to the Commission um, on the situation. We also had a request from civil society to present updated information, particularly on questions of violence, citizens' insecurity, impunity, and human rights defenders. Um, I wish to welcome both requesters, uh, the Bolivarian Republic of Venezuela, um, the Ambassador and your, the Minister, your representatives, and also to civil society. Um, and we have a number of organizations that are attending and have requested this hearing. I want to also introduce to you my fellow colleagues, the Rapporteur for Venezuela. Commissioner Felipe Gonzalez and former president of the commission. I also want to welcome Commissioner Dinah Shelton, also former president of the commission. And we will in due course be joined by Commissioner Rodrigo Escobar Hill and either the executive secretary or the deputy executive secretary. Uh, we will allow both the petitioners and the state. About 30 minutes um, to present. Uh, we will take an additional five, um, sorry, 10 minutes to 12 minutes um, for discussions with the Commission. Um, I wish to invite the State to make your presentation. Welcome again. Gracias, Presidenta. La Republica Bolivariana de Venezuela decidió la incorporación. de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en adelante la CIDH o la Comisión, en la categoría quinta reservada para identificar a los organismos cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial. Venezuela considera que la situación de la CIDH está enmarcada dentro de la categoría de organizaciones que padecen situaciones estructurales o coyunturales que afectan o tergiversan seria o gravemente su desempeño y, por consiguiente, su función en materia de los derechos humanos consagrados en la Convención americana y otros instrumentos internacionales. Este criterio incluye hablo comillas citaciones graves de financiamiento preponderante y decisivo por potencias imperiales que no han suscrito la Convención americana, que aportan más de la mitad del presupuesto de la OEA y el 94% de la Comisión. aportes que se traducen en la parcialización a favor de los lineamientos e intereses de la política trazada por dichas potencias y organizaciones financiadoras. Reiterada falta de atención y de acogida a las observaciones y recomendaciones de los Estados que sí han suscrito la Convención Americana, tales como las formuladas por 18 de los países reunidos en la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, el 3 al 5 de junio del de, de 2002, la cual culminó con un llamado a la reforma del funcionamiento de la Comisión Interamericana y en el curso de la cual el presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó que dicha comisión funciona, abro comillas, con un carácter no jurídico sino de ONG, considerándose por encima de los Estados soberanos. La CIDH asume cruzadas reales e imaginarias. El Estado y las autoridades públicas siempre son los enemigos, y los peticionarios, los periodistas y los medios de comunicación son las víctimas y los perseguidos, sin alcanzar a entender que cualquier poder es capaz de atentar a los derechos humanos, entre ellos el poder informativo reiterada y con tu más violación de la Carta de la Organización de Estados Americanos y sobre todo en su artículo 3, que declara que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. En su artículo 13, que reconoce que cada Estado tiene derecho a organizarse como mejor considere, y del artículo 17, que en el cual admite que cada Estado tiene el derecho a desenvolverse libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. cierro comillas. Inaceptable reincidencia en la violación de los preceptos contenidos en la Convención Americana y específicamente los relativos a la necesidad de que las denuncias contengan información precisa sobre los hechos, las circunstancias de tiempo y lugar y la identidad de las presuntas víctimas. De que hayan previamente agotado la jurisdicción interna y de que no interfieran con materias atinentes a la soberanía y el orden público interno de los Estados, parte de la Convención. Reiterada y contumaz parcialización en el ensañamiento y condena contra Estados con conductas excelentes en materia de derechos humanos y paralela omisión de exámenes, críticas y escrutinios relativos a países que presentan situaciones atroces de aplicación de la pena de muerte, tortura, racismo, guerra civil, campos de concentración, decenas de miles de desaparecidos, millones de desplazados y otras afrentas contra el género humano. Reiterada violación de los principios que deben regir los sistemas de protección de los derechos humanos sancionados por la Organización de Naciones Unidas de fecha 15 de marzo del 2006. Cuando esta decidió constituir el Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a la extinta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en general, infracción de los principios que, según las Naciones Unidas, deben regir el sistema de protección de los derechos humanos, los cuales son A. Promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos. B ser un mecanismo cooperativo basado en la información objetiva y fideligna y en un diálogo interactivo. c asegurar una cobertura universal y la igualdad de trato a todos los estados. d desarrollarse de una manera objetiva, transparente, no selectiva ni constructiva, que evite la confrontación y la politización. E, integrar plenamente una perspectiva de género e, sin perjuicio de las obligaciones previstas en los elementos que constituyen la base del examen, tener en cuenta el nivel de desarrollo y las particularidades de los países f, asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes con inclusión de las organizaciones no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos, de conformidad con la resolución 60251 de la Asamblea General del 15 de marzo del 2006 y la resolución 1996-31 del Consejo Económico y Social del 25 de julio de 1996, así como cualquier decisión que el Consejo pueda adoptar al respecto. Es oportuno señalar que la extinta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue justamente suprimida porque sus conductas constituían una permanente infracción de los lineamientos que debían regirla, motivo por el cual la ONU consideró indispensable hacerla desaparecer el 15 de marzo del 2006 y formular con claridad las normas que deben regir a los organismos que se ocupan de la materia. Como culminación de las ilegítimas políticas indicadas y prueba adicional de nuestras afirmaciones, la CIDH decide la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela dentro del capítulo cuarto, que se refiere a la presencia de, hablo comillas, situaciones coyunturales o estructurales que están presentes en Estados que, por diversas razones, enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo, decimos que en esta decisión confirma nuestras afirmaciones porque contraviene a la Convención Americana y la Declaración Americana y no atribuye competencia a ningún organismo. Para condenar a países ni incluirlos a voluntad en categorías denigrantes o eximir a otros países caprichosamente de ellas. Aún más, con esta decisión, la CIDH pretende actuar al mismo tiempo y simultáneamente como legislador. Al crear una norma sin que nadie le atribuya competencias para ello, como juez, al decidir cuáles estados soberanos están o no incluidos en el supuesto hecho caprichosamente inventado, y como verdugo al sancionar una categorización que pudiera ser invocada, y de hecho lo ha sido, como pretexto para golpes de Estado, intervenciones, magnicidios y otros delitos de lesa humanidad. Además de constituirse como órgano que pretende usurpar y reunir los poderes legislativos, judicial y ejecutivos, a crear categorías denigrantes e incluir o excluir países de ella incurre a la Comisión en el imperdonable error de lógica y de técnica jurídica al inventar un supuesto de hecho de la norma absolutamente difuso e impreciso y afirmar sin reparo que, abro comillas, ese criterio incluye, por ejemplo, a través de ejemplos. Es una aberración que se pretenda escribir una norma jurídica que define el supuesto de hecho en forma ejemplarizante. O ejemplificativa, y no como una delimitación precisa y taxativa de la conducta sancionable. El escándalo resulta todavía mayor si se toma en cuenta que en el presente caso un mismo órgano pretende formular los ejemplos, decide cuáles actos estarían o no estarían vinculados por afinidad con ellos y declara la infracción de una norma formulada de manera vaga, abusiva o indirecta. Decía Montesquieu que todo estaría perdido si un solo órgano o persona monopolizara la función de redactar las leyes, interpretarlas y ejecutarlas. La Comisión la ha encomendado, la, la, le ha enmendado la plana Montesquieu y no solo legisla sin tener atribuciones ni competencias para ello, sino que legisla con definiciones imprecisas de conductas ilegítimas mediante la formulación de ejemplos o alegorías que ella misma interpreta y ejecuta. Ante esta extralimitación de funciones, es bueno recordar que la CIDH no es un órgano legislativo que pueda sancionar normas, que quieren que, que quienes sancionan las normas sustantivas y adjetivas relativas a la protección de los derechos humanos son los Estados soberanos que adhieren a la Convención Interamericana o que la denuncian. En tal sentido, no puede un simple órgano sustanciador como la CIDH usurpar las soberanías potestad protest de los estados del sistema interamericano y mucho menos crear supuestos de hecho no aceptados por estos en la Convención Americana de Derechos Humanos y mucho menos inventar supuestos de hecho ejemplificativos. En consecuencia, los organismos del sistema interamericano solo pueden asumir y cumplir las funciones explícitas y taxativamente previstas y comprendidas para cada uno de ellos en la Convención Americana de Derechos Humanos. No están hechos para violar, ignorar, concurcar ni contradecir dichos principios. Ni para emitir condenas contra Estados o sociedades, siendo como única y exclusivamente las orientaciones de las potencias hegemónicas que financian sus actividades. Por quinta vez, Venezuela acude a exponer sus avances en derechos humanos. Esta comisión, en su informe anual del 2002, acusa al Estado venezolano en extenso informe de 41 páginas y, 22, y, 22, y 222 párrafos cuya sola lectura consumiría varias horas. Sobre el valor del extenso documento, basta indicar que en 115 instancias no se presentan otras pruebas que informaciones de medios de comunicación, que en 90 casos no se han agotado la jurisdicción interna y ni siquiera a veces se, le ha, se ha iniciado, que en 22 instancias se usurpa la titularidad de la acción. Incluyendo casos de personas que ni han solicitado ni solicitarían la intervención de la CIDH, y que en 53 instancias se pretende suplantar a los poderes públicos venezolanos en contravención de, de la Carta Interamericana. Se nos conceden 30 minutos para refutar este cúmulo de infundios como parte de cuatro audiencias consecutivas y sin pausas. Conscientes de esta desproporción que linda con la negación del derecho a la defensa, abordamos solo algunos puntos fundamentales. A partir de 1999, el gobierno venezolano acumula sustanciales logros en la tarea de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población en forma superior a la de mayoría de los países de la región. Estos resaltantes avances han sido detall detallados en informes anteriores, pero consideramos oportuno insistir en algunos indicadores que evidencian la indiscutible y generalizada mejora en las condiciones de vida de los venezolanos en los últimos años. En Naciones Unidas se reunieron 185 jefes de Estado y se comprometieron a reducir a, mi a la mitad. Ocho grandes problemas que confronta la humanidad. Primer objetivo: erradicar la pobreza extrema antes, a la mitad antes del 2015. Este objetivo Venezuela lo cumplió en el año 2009. Segundo objetivo: lograr que la mitad de los niños de primaria estén estudiando. Venezuela tiene estudiando el 95% de los niños en primaria. Tercer objetivo, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Este objetivo también se ha alcanzado en un 70%. Cuarto objetivo, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Este objetivo no lo hemos logrado a pesar de haber avanzado bastante. Quinto objetivo, reducir a la mitad la salud materna. Tampoco lo hemos logrado a pesar de haber avanzado. Sexto objetivo, combatir VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades a la mitad. También lo hemos logrado. Séptimo objetivo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. También lo hemos logrado. Octavo objetivo, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. También lo hemos cumplido. Tenemos como ejemplo la constitución de las integraciones de los países del Alba con la constitución de Petrocaribe, donde se le da facilidades a los países para cancelar su factura petrolera. Tenemos UNASUR y la CELAC, organismos de integración económica. Debemos señalar que el 7 de marzo del 2008 presentamos ante la Comisión una exposición sobre los logros económicos, sociales y culturales de Venezuela logrando que los comisionados en el informe de la CIDH del 2012, en los párrafos 510 al 515, se y se refieran a logros económicos y sociales y los consideran como avanzados por Venezuela, lo que demuestra que tienen una actitud más sensata y honesta que los partidos de oposición venezolana que niegan todos los logros en materia económica, social y cultural en Venezuela. Esta sustancial mejora en las condiciones de vida tiene una decisiva influencia en la manera en que los venezolanos valoran su realidad y apoyan el sistema político, económico y social que lo hace posible. De acuerdo con una encuesta GALUS 2010, el 64% de los compatriotas opina que prospera, lo cual nos vuelve el quinto país más próspero del mundo en empate con Finlandia y solo superado por Dinamarca, Suecia, Canadá y Australia. Conforme a Happy Planet Index, Venezuela presenta para el 2010 una marca de bienestar experimentado del 7.5 sobre 10, lo cual lo empata con Suiza y lo coloca apenas en un decimal por debajo de Noruega. Pero por encima de Estados Unidos, que no pasa del 7.16. Sobre el problema de la inseguridad ciudadana, otro tema recurrente y manipulado por la ONG venezolana, el Estado expuso sus progresos en la audiencia pública en la Comisión el 28 de octubre del 2008. Y dijimos, entre otras cosas, el tema de la criminalidad es una epidemia que afecta sin excepción a todos los estados de nuestro continente americano. Esta es una realidad incontrovertible y sobre la cual huerga cualquier consideración adicional. El centro del análisis y la discusión sobre este tema debe centrarse en el estudio de los factores que han originado esa explosión de criminalidad en el continente. El Banco Mundial, en un informe publicado en 1998 denominado Crimen y Violencia en América Latina y el Caribe, reconoció lo siguiente, cito, El muy alto nivel de violencia se debe principalmente al grado de inequidad más que a los niveles de desarrollo en América Latina. Cierro comillas. En una comunidad donde no existan mayores diferencias entre los ricos y los pobres, la criminalidad es mucho más baja que en aquellas sociedades donde existe un abismo entre el lujo y la miseria. El Banco Mundial, institución financiera que contribuyó a crear esa inequidad por aplicar los postulados del consenso de Washington, reconoce también que los mayores factores de riesgo de la conducta violenta y criminal después de la inequidad del ingreso son además la falta de educación, el bajo capital social y el ineficiente sistema de justicia criminal y aconseja que las políticas correctivas deben estar dirigidas a los pobres que constituyen el quinto más bajo de distribución del ingreso. Termina aseverando el Banco Mundial, y cito, abro comillas, estas medidas preventivas y las innovadoras políticas sociales constituyen eficientes. Y sus utilizadas estrategias para resolver el problema de la criminalidad. La prevención de la violencia es inseparable del desarrollo equitativo y de la acción social. Sin de la cita. Por su parte, Bernardo Klitver Conocido y prestigioso investigador social, es uno de su, en uno de sus trabajos titulados Mitos y Realidades sobre la Criminalidad en América, señala que entre los mitos existentes en esta materia y aplicados por algunos estados, entre ellos Estados Unidos, están lo de la mano dura, la acción represiva, la ventana rota, la tolerancia de cero, la limpieza social, así como las ilegales ejecuciones extrajudiciales, entre otras políticas ya fracasadas. Como lo demuestra Clifford en su trabajo, todos estos mitos conducen a la criminalización de la pobreza y no solucionan el problema. Por el contrario, colapsan la población carcelaria. Se estima que actualmente dos millones y medio de estadounidenses están en la cárcel, ocho veces más que en 1975. Y se trata del mayor índice per cápita de presos del mundo occidental. Estos mitos fracasados se concentran sobre los, sobre los síntomas de la epidemia de la criminalidad sin profundizar sobre las causas que la determinan. Cleveland señala igualmente que los indicadores sociales de América Latina muestran la presencia de una pobreza extendida, de carácter persistente y con un importante componente de pobreza extrema. La situación de pobreza y pobreza extrema en América Latina de 1980 al 2005 establece que la población pobre abarcó el 40% de la población y se ha mantenido con pocas variaciones en los últimos cuartos de siglo. La pobreza extrema que afecta a las personas que no tienen los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades de alimentación abarcan la mitad de la población. Dentro de estas cifras, los jóvenes presentan niveles de pobreza y pobreza extrema mayores que los promedios. Las tasas de desempleo subieron en el último cuarto de siglo. En 1980 la tasa de desempleo era del 6.1, en 1990 del 8.3 y en el 2000 del 10.9. Otro factor estructural del incremento de la criminalidad es la falta de educación. La escolaridad de Suecia y Noruega es de 12 años, la de América Latina es menor de 6. El desempleo juvenil y la baja o nula escolaridad son las, de la, son las causas del aumento de la criminalidad. El presidente Lula da Silva alega que es más barato construir un aula que una celda. Por su parte, el expresidente Bill Cristo afirmaba que la fuerte reducción de la criminalidad juvenil durante su gobierno se debió a la baja del desempleo juvenil y al aumento del salario mínimo. Otra causa estructural de la deserta, desert, es la desarticulación de la familia, la institución más eficiente para la prevención del delito, que ningún policía puede sustituir. Señores comisionados, y tal como lo expresa Klimberg, cuando se logra cambiar la lógica puramente policial en el análisis de la criminalidad por un método integral que atiende a sus causas últimas, surgen personas que rechazan esta lógica son las que argumentan que solo producirán resultados a largo plazo y se requieren respuestas inmediatas a la criminalidad. Sin embargo, el actor afirma, y cito, la propuesta es falaz y llevará a espejismo de soluciones y que el problema se mantenga sin alteraciones mayores. Ahora bien, con respecto al caso venezolano, la inseguridad ciudadana fue un problema nacional desde el inicio de la década de 1960 y se ubica incluso por encima del costo de la vida y el desempleo, manifestándose así, entre otras cosas, en una sostenida tendencia al incremento de las estadísticas delictivas y la presencia de diferentes factores que apuntaban al aumento de otras modalidades de delitos. La falta de garantías de condiciones básicas para la convivencia y desarrollo de la población constituyeron causas esenciales para el agudizamiento de la inseguridad durante los periodos de los años 60 y 90, destacándose el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la desigualdad entre sectores poblacionales, el incremento de la exclusión social, la falta de derecho y protección a la población en necesidades claves como la educación, salud, empleo, vivienda, entre otros. Ante esa realidad, los gobiernos de la época se, se concentraron en los síntomas de la epidemia de criminalidad sin profundizar sobre las causas que lo determinan. Obviaron, por una parte, ejecutar acciones efectivas hacia los problemas económicos y sociales que se incrementaban. No prestaron atención hacia los sectores más humildes y más jóvenes en aspectos primordiales, socavando de, una, de esa forma las bases morales y éticas de la familia institución, pueblo y venezolano. La represión contra la población era su esencia y, y así trabajaron durante más de veinte años las instituciones y los funcionarios. La devaluación de 1983 y la puesta en marcha de la política de ajuste macroeconómico del Fondo Monetario Internacional de 1989 son hitos que apuntaron a desmejorar el poder adquisitivo del venezolano y condujeron a la rebelión del pueblo ante el paquete económico impuesto por Carlos Andrés Pérez conocido como el Caracazo. Lilia Ortega es una de los defensores de derechos humanos que se atrevió a, tra a traer el caso del caracazo, que es la violación más grave de derechos humanos, aquí a esta comisión, y permaneció sin ser investigada hasta 1998, cuando el presidente Chávez ganó las elecciones. Por su significado en la búsqueda de soluciones en los asuntos de seguridad, la ciudadanía se desentendió de los problemas de la nación en esta materia y escogió el camino de asumir su propia protección en coherencia con los modelos neoliberales salvajes del Estado imperante, lo que fortaleció en primer lugar el auge del individualismo, entendido este como el triunfo del individuo sobre la sociedad, trayendo como consecuencia el rompimiento de la estructura social también conocida como tejido social que sirve de base para las organizaciones de las comunidades. En segundo lugar, la sensación de desigualdad en la distribución de la riqueza del Estado, que generó frustraciones en la población, ya que a partir de que los pueblos empiezan a exigir mayor igualdad en el acceso al bienestar y la seguridad social y a una ciudadanía más plena, su privación relativa aumenta, aumentando también la delincuencia. Con ese complejo panorama triunfa la Revolución Bolivariana a fines del año 1998. El gobierno bolivariano desde su inicio concibió la seguridad ciudadana en su contexto más amplio y estructural a fin de contrarrestar las consecuencias que trae la exclusión. De esta forma lleva a cabo acciones que fortalecen y garantizan la seguridad, a la salud, a la educación, a un empleo, a convivir con niveles de tranquilidad entre otros. Con el establecimiento de las misiones sociales dirigidas esencialmente a solucionar diferentes problemas claves del pueblo venezolano acumulados durante más de 30 años, se inició de forma muy exitosa y prioritaria el trabajo sobre causas históricas que promueven e impulsan estos tipos de conflictos. Casi todas las estadísticas manejadas por la ONG de oposición se derivan de una encuesta que contrató el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Encuesta Nacional de Victimación y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, mayo del 2010, la cual no registra homicidios ni delitos reales, sino la perce percepción de una muestra de 5.496 hogares o 16.419 personas, cuyas respuestas se extrapolaron como válidas para representar 28.946 homicidios. Esta encuesta es enteramente cuestionable. Su página 67 cuenta con un total de delitos reportados de 21.132 homicidios en el 2009. La página 68 registra 19.000, etc. La supuesta percepción de la inseguridad no corresponde necesariamente a una situación real. En la investigación para Latinobarómetro, la seguridad ciudadana, el problema principal de América Latina, Marta Lagos y Lucía Dammer afirman que, abro comillas, cuando la opinión pública se recoge en estudios de opinión, es, es un con, con, conglomerado de respuestas individuales que no tienen un ente articulador. Es esencialmente miope, no tiene visión de futuro y refleja lo que el investigador pregunta. Sin embargo, a pesar de todos los progresos tangibles que el Estado venezolano puede mostrar, debemos mencionar que existe una globalización de los procesos criminales y violentas en nuestra región. Tal como lo señala en su discurso el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, celebrado en la Ciudad de México el 7 de octubre del 2008, cuando refiere y cito una globalización que, por otra parte, permite a la actividad criminal incrementar el uso de la tecnología, su capacidad de organización y su nivel de violencia. Esa es la característica principal de actividades como el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas y las redes transnacionales de criminales que organizan ese comercio ilícito. Este fenómeno, en especial en Venezuela, se ha visto influido por factores de carácter exógeno. Tal es el caso de la implementación del Plan Colombia por parte de los gobiernos colombianos y estadounidenses, lo que ha traído como consecuencia el desplazamiento de nuevas costumbres, formas de vida y modalidades delictivas de carácter violento y de criminalidad organizada no propia de nuestra idiosincrasia inclusive a nuestra tipicidad penal como so, lo son el secuestro, la extorsión y el sicariato. A partir del 2003, cuando se agudiza la crisis política y social en Colombia y se incrementa la intervención militar estadounidense a través del Plan Colombia, su segunda fase, Plan Patriota y la Política de Seguridad Democrática, ocurre un desplazamiento del paramilitarismo hacia nuestro territorio potenciando a su vez por la Ley de la Justicia y Paz y la Parapolítica colombiana. Ha traído como consecuencia el desplazamiento de delitos que comparten violencia y utilización de tácticas organizativas propias del paramilitarismo. Señores comisionados, el Estado venezolano continuará aplicando una política económica y social de inclusión para reducir la pobreza que, conjuntamente con la reforma del modelo policial y las políticas públicas de prevención, nos permitirá continuar avanzando por el camino correcto de la lucha contra la criminalidad. Otro tema recurrente de las ONG y la Comisión es la facultad que tiene el Poder Legislativo de solicitar las leyes habilitantes al Poder Legislativo. La sanción de leyes habilitantes está prevista en el último párrafo del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone. Bueno, fíjense ustedes, voy por la página 8. Ese es el problema que siempre hemos sostenido: que. No, the venezuelan no ong. Gracias. thank you very much, um, minister. we welcome receiving the full copy of the statement which you have presented. Um, we'll be happy to receive it after the, the, the hearing today. Uh, could i invite the petitioners um, to offer Muy buenos días, señora presidenta, señores miembros de la Comisión Interamericana, señor secretario ejecutivo y representantes del ilustre Estado de Venezuela. Agradecemos eh, la, el otorgamiento de esta audiencia que nos permite entregar información actualizada sobre los temas focos de atención de nuestras organizaciones. Vamos a dividir nuestra presentación en dos partes en aras del tiempo. En la primera vamos a presentar información sobre las afectaciones al derecho a la vida y la integridad personal a cargo de COFABIC y el monitoreo que se viene haciendo sobre estos temas. Y en segundo lugar vamos a presentar información actualizada sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Finalmente, presentaremos algunas peticiones que están eh, ajustadas a las facultades que mantiene intacta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Venezuela continuar siendo parte de la OEA y además por la vigencia de nuestra constitución bolivariana. Me acompaña mi colega el doctor José Gregorio Guarenas, en representación de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y de Cáritas Los Teques, quien desarrollará la segunda parte de nuestra intervención. En primer lugar, nosotros creemos que en la información aportada por el ilustre Estado de Venezuela sobre la situación de la, de la, de, 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 del aumento de la, del desarrollo en Venezuela y del acceso a la educación nos ayudan tremendamente a entender cuáles son los temas que preocupan en el ámbito del auge progresivo de la violencia en el país. Tomando como buena esa información, sin duda alguna, si en Venezuela eh, ahí, eh, eh, se ha superado el grado de, de desigualdad y hay un proceso eh, importante de acceso a la educación por parte de los sectores más excluidos, entonces hay que analizar otros factores que son los que dan origen al aumento sostenido que el propio Estado venezolano lo ha reconocido en distintas. Eh, eh, opiniones públicas en sus informes y muy particularmente ante el examen periódico universal que se rindió ante Naciones Unidas. En ese sentido, para nosotros el problema principal que potencia la violencia en, la, en Venezuela es el desdibujamiento del Estado que está íntimamente vinculado a la no aplicación de la ley en algunos marcos de acción, obviamente al tema de la impunidad y a la desnaturalización de la aplicación de la justicia. Vamos a referirnos, eh, en, para poder dar eh, información que ilustre sobre esta situación, información actualizada en, este, en esta segunda oportunidad que tenemos para presentar el tema, vamos a referirnos en primer lugar a eh, la violencia que pudimos constatar en el contexto postelectoral de este año, los días especialmente 15 y 16 de abril, y seguidamente información sobre el monitoreo de la data de ejecuciones extrajudiciales, afectaciones a, a derecho a la integridad personal que eh, corresponde al periodo enero mil 2013 a septiembre de 2013. En primer lugar, es importante destacar que la información sobre el contexto postelectoral y los hechos de violencia que se presentaron, se presentaron en un panorama de alta polarización política. COFABIC hizo enormes esfuerzos para obtener información de todos los factores políticos, esfuerzos formales para ello, que están suficientemente documentados. Y además, nuestra información está circunscrita al contacto directo con víctimas, con familiares y con los, el seguimiento de los casos que allí se han abierto, se han desarrollado en las instancias venezolanas. Según el Ministerio Público, resultaron asesinadas en esos eventos del 15 y el 16 de abril unas nueve personas. Según las organizaciones no gubernamentales y lo publicado en los medios de comunicación, se presentaron algunos focos de violencia en los estados Lara, Carabobo, Barina, Zulia, Táchira y Mérida, con un saldo importante de heridos y de detenciones. Arbitrarias y presuntas aplicaciones de mecanismos de tortura. COFAVIC documentó 72 casos, de los cuales la mayor parte de ellos ocurrieron en el estado Lara, luego Carabobo y Barinas. Es importante destacar que en estos casos un tema de preocupación para COFAVIC es que altos voceros del Estado, desatendiendo el principio y la obligación de presunción de inocencia, especialmente en los casos de presuntas detenciones arbitrarias o aplicaciones de torturas, describieron a las personas, presuntas víctimas, que se encontraban detenidas o bajo presentación de tribunales, como terroristas, asesinos, fascistas, antichavistas, desestabilizadores, entre otros calificativos. Estos hechos colocaba a las víctimas y los coloca actualmente en una situación muy grave, no solamente porque tienen que defender su inocencia, sino también eh, eh, poder probar los hechos que denunciaban en cuanto a las afectaciones graves a los derechos humanos que presuntamente, habían, eh, que presuntamente le habían sido este, proferidos. Es importante destacar que en este caso, y es un tema que nos preocupa y queremos compartir especialmente con el ilustre Estado de Venezuela esta preocupación, y es que el foco, la afectación más importante de la violencia en Venezuela la están recibiendo los jóvenes venezolanos. En este caso, el, como ustedes pueden observar, el 21% correspondió a mujeres, el 79% a hombres y más, el 50% a jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Entre los parámetros y en los patrones que se pudieron establecer encontramos un uso indiscriminado de armas de fuego en, para el control de, de, de mecanismos de distorsión del orden público, encontramos este, el uso de perdigones de goma y de plomo que fueron disparados a corta distancia, en algunos casos a quemarropa, como se pudo documentar en distintos casos por las heridas proferidas, así como la utilización de bombas lacrimógenas como agente químico. En ocho de los casos documentados, a las personas detenidas se les obligó a desnudarse, se les amenazó de muerte, de ser abusados sexualmente o de, comer, o de quemar sus partes íntimas, esto con especial recurrencia en las mujeres. En el caso de los lesionados, debemos establecer que hubo un evidente retardo injustificado en la asistencia médica. Estas tácticas documentadas, en la, especialmente en los periodos de detención, incluyeron golpizas, uso de objetos contundentes como cascos, rolos, botellas de agua congelada, para propinar los golpes a los detenidos, así como la obligación impuesta de cantar consignas a favor de, una, de un factor político y de despojarse de todos aquellos símbolos que eh, expresaran la tendencia política que las personas este, deseaban eh, eh, demostrar. Es importante también destacar que en 49, en 48 de estos casos eh, tuvimos una serie de, de, de delitos que fueron imputados a, la, a, a los detenidos y que todavía permanecen bajo investigación judicial. Entre estos delitos encontramos eh, la intimidación pública, el daño a la propiedad del Estado, la instigación pública, el ultraje a funcionarios, la obstrucción de vía pública, resistencia a la autoridad agavillamiento, daño con violencia, entre otros. Sigamos. Es importante destacar sobre estas investigaciones que para el momento de la recolección de la denuncia y de la información se formalizaron 12 denuncias presentadas formalmente ante las autoridades competentes, de acuerdo a la información ofrecida por las víctimas, las denuncias continúan luego de varios meses de transcurrido los hechos en etapa inicial de investigación y que eh, los casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes eh, lo, eh, denunciados, en su mayoría, el examen médico-forense eh, tardó en realizarse una semana en, en promedio luego de los hechos. Y también es importante destacar que en ninguno de los casos que pudimos documentar hubo aplicación del protocolo de Estambul por parte de las autoridades competentes para poder documentar las lesiones o establecer los hechos. Esta situación que se presentó justo en el, proceso, en el contexto postelectoral dio pie a la, a la aplicación de una serie de dispositivos en, dentro del, de la atención al tema de seguridad ciudadana, donde el ilustre Estado coincide que hay un agravamiento en esta situación. Y fue el desarrollo de lo denominado el Plan Patria Segura, que comenzó el 13 de mayo del 2013. COFAVIC históricamente ha venido a la Comisión Interamericana desde 1992. Manifestando sus preocupaciones sobre el tema del uso desproporcional de la fuerza pública en Venezuela, especialmente en, en las labores de control de orden público. Así lo estableció la histórica sentencia del Caracaso y lo ratificó la histórica sentencia de la masacre del Retén de Catia en 1992. Lamentablemente, muchos de esos planes, muchos de esos lineamientos continúan desarrollándose y son sin duda. Eh, parte de los problemas que, que han eh, aumentado la violencia en Venezuela y que deben ser atendidos con responsabilidad reflexiva por parte del Estado para poder mejorar un tema que quizás es el único que en una sociedad polarizada como la nuestra iguala a la sociedad. En Venezuela nadie escapa de la violencia. Lamentablemente, para hacer un foco de la violencia no hay ninguna pregunta sobre ideología, no hay ninguna pregunta sobre religión todo el mundo está expuesto de la misma manera y si hay algunos que más están expuestos son los sectores más excluidos y especialmente los jóvenes venezolanos. El Plan PATIA SEGURA eh, se establece como lo, eh, eh, según las directrices del Ejecutivo Nacional y siguiendo Taxativamente lo expresado por el Ejecutivo Nacional en su oportunidad, el 13 de mayo de este año, como el plan de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que sale a la calle a proteger al pueblo, a todo el pueblo, así, unión cívico-militar para una patria segura. Es decir, es un plan desarrollado dentro de los parámetros. Establecidos por la Fuerza Armada Nacional. Vale destacar en este sentido que el artículo 332 de nuestra Constitución establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna. Ya la Corte Interamericana, en su histórica sentencia del Caracaso, hizo un llamado muy particular al ilustre Estado de Venezuela para que modificara todos sus planes de seguridad y control de orden público y especialmente les otorgara un carácter eminentemente civil por los elementos que comprometían el uso de la Fuerza Armada en atención de este gravísimo problema. En el monitoreo del derecho a la vida, de la información pública disponible, porque lamentablemente hay una opacidad en las estadísticas oficiales que no nos permite tener información de especialmente de los órganos que tienen competencia en el seguimiento de estos temas. Sin embargo, esta información pública, que es incontrovertible porque se puede probar a través de los casos, de los hechos fácticos que son presentados ante las autoridades, demuestra que hay un aumento muy considerable, especialmente en las afectaciones del derecho a la vida y a la integridad personal. Para el periodo enero-septiembre de 2012, como lo comentamos acá el año pasado, tuvimos 291 casos. Para el mismo periodo del 2013, tenemos 609 casos en un monitoreo de, del 22, de 22 estados del país. Es importante y para nosotros es un tema que tiene que ver con la, el nacimiento de nuestra organización y que debemos mostrar nuestra honda preocupación sobre esto, es que como ustedes lo pueden observar en ese, en ese gráfico, en Venezuela en este año ha habido un aumento sostenido de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. El promedio estaba entre 40 casos por mes, saltó en 64 a partir de julio y lamentablemente para el mes de septiembre pudimos documentar 123 casos. Estamos hablando de 482 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que son emblemáticos de la situación de deterioro del derecho a la vida y a la integridad personal y el debido proceso. Una vez más, en, las, en los datos venezolanos sobre violencia se establece que el 72% de los afectados son menores de 25 años. El 65%, señores, de los afectados por la violencia directa, por la violencia en contra de los derechos humanos, tiene que ver con jóvenes que no superan los 25 años de edad. Entre los cuerpos presuntamente implicados encontramos los cuerpos de investigaciones criminales, los cuerpos policiales y estadales. Eh, y el, los efectivos, presuntos efectivos de las Fuerzas Armadas. Es importante destacar, como ustedes verán, que para el 2012, con relación a las fuerzas militares, los presuntos implicados correspondían al 13%. Este año tenemos un aumento en esa cifra de 20%, lo cual significa que lamentablemente ya comienza a verse eh, los graves problemas que trae el incluir fuerzas militares en la atención de medidas de seguridad ciudadana. Vamos a referirnos finalmente a dos aspectos que pueden ser emblemáticos del aumento de la violencia en Venezuela y de quiénes son los que lo están sufriendo, además de los jóvenes. En primer lugar, el tema de la violencia contra la mujer. Hemos documentado de la información pública disponible aquellos casos donde las mujeres han muerto por su condición de mujer o porque hay algún elemento que tenga conexión con su condición de mujer. En el periodo de enero a octubre de 2013 tuvimos 171 casos de mujeres asesinadas el 54% más de la mitad de ellas murieron por heridas de arma de fuego también acá se ratifica que son las mujeres jóvenes el foco de la violencia en Venezuela el 67% estaba entre los 18 años de edad y los 40 años eso significa que una vez más son los jóvenes los afectados y finalmente un tema que no lo vamos a dejar al final por ser menos importante y que es revelador altamente del auge de la violencia, de la agudización de la violencia en Venezuela, es el que tiene que ver con la violencia que afecta a los funcionarios policiales. Ellos son quienes, dentro de sus atribuciones, deben encargarse de la seguridad ciudadana. Sin embargo, son un foco, son un blanco de violencia, lamentablemente. Eh, y, y las estadísticas así los revelan. De la información pública disponible, pudimos monitorear de enero a septiembre de 2013 186 funcionarios o efectivos de cuerpos de seguridad lesionados o fallecidos en este período. Es importante destacar que septiembre, lamentablemente, de 2013, también duplicó la cifra promedio mensual, presentándose solo en este mes 44 asesinatos de funcionarios policiales. También son los jóvenes policías los que están muriendo en Venezuela. El 46% de las víctimas están entre los 18 y los 25 años de edad y el 92% de estos asesinatos ocurren por heridas de arma de fuego y por múltiples disparos. Es imposible ocultar o invisibilizar el auge de la violencia en Venezuela porque la violencia siempre tiene las víctimas y los rostros de las víctimas son imposibles borrarlos. Siempre el clamor de la justicia va a estar presente. Por ello nosotros creemos muy importante que se haga un seguimiento desprejuiciado serio, atento sobre estos temas para poder avanzar en un tema que lamentablemente hoy día es la preocupación fundamental de toda la sociedad venezolana. Muchísimas gracias. Va a seguir mi colega José Gregorio Guarenas, de la Vicaría de la Arquidiócesis de Caracas, con su presentación sobre la situación actualizada de los defensores de derechos humanos. Buenos días, señores y señoras comisionados. Señor secretario ejecutivo y señor representante del Estado venezolano. El movimiento de derechos humanos en Venezuela es un movimiento muy pequeño comparado con otras um, organizaciones de otros países. El movimiento de derechos humanos en Venezuela eh, tiene más de 20 años y muchos de nosotros, los que estamos acá agrupa y agrupados en el Foro por la Vida, hemos compartido con instituciones del poder público, entre ellos la Defensoría del Pueblo, defensa de víctimas de violación de derechos humanos, y un caso emblemático fue la defensa que hicimos con los sucesos ocurridos en el marco del golpe de Estado del 2002. La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ha estado determinada por una actitud hostil por parte de las autoridades de los poderes públicos venezolanos quienes han expresado una marcada intolerancia hacia los defensores y defensoras independientes, a quienes se les ha señalado públicamente como factores políticos, enemigos de las instituciones democráticas y como agentes de sueldo de poderes extranjeros, cuyo último fin es la destrucción de la independencia y seguridad del propio gobierno del Estado venezolano. Esto es inaceptable en un Estado democrático. Las campañas de prestigio Ataques y amedrentamientos no solamente lesionan la imagen y la dignidad personal de los defensores y de sus instituciones, sino que a la vez existen mecanismos de impunidad respecto de los delitos y de las agresiones de las cuales son víctimas los defensores y las defensoras. Todo ello implica que los señalamientos públicos en contra de defensores y defensoras los expone abiertamente a ser víctimas de ataques directos contra su vida e integridad física. Por parte de particulares y de autoridades públicas. Contra estos ataques, las instancias nacionales ofrecen una escasa o nula protec eh, protección. Para ilustrarlo aquí expuesto, pasamos a, seguidamente a presentar la siguiente información. En el periodo de eh, enero a octubre, eh, los registros de la Vicaría han sido, hemos registrado 23 casos, de los cuales han sido afectadas 47 ONG siete directivos de ONG y tres activistas de derechos humanos. Cabe señalar que los patrones de los, de los, de los ataques a, a defensores están muy vinculados con las campañas de desprestigio, el seguimiento e intercesión a comunicaciones, la criminalización de la protesta, la amenaza, el asesinato y a, a aperturas a procesos penales aquí es muy importante señalar que hemos pasado de los ataques y de, lo, y de las descalificaciones a defensores eh, clásicos eh, que trabajan en derechos civiles y políticos situaciones carcelarias hemos pasado también a casos en donde existen mm, eh, personas que trabajan con el medio ambiente grupos indígenas este, entre otros los responsables los responsables Los responsables de, esto, de estos ataques y de estas desc eh, descalificaciones tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos los cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía y Poder Judicial, desconocidos, sicarios, Defensoría del Pueblo, funcionarios públicos y particulares. Las campañas de prestigio en contra de defensores y, de y, y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones son motivados por los informes que producen por el uso del sistema interamericano y por ejercer la tutela y el amparo de las víctimas. Nos preocupa, por ejemplo, que en las campañas de desprestigio, en particular un caso muy emblemático como ha sido el caso de Provea, se utilice un lenguaje de odio y se haya incitado al odio en contra de ONG y se haya utilizado términos tan peligrosos como el de fascista. Y mucho más grave aún... Eh, la última, por favor. Y mucho más grave aún, esta campaña se haya utilizado en los medios de comunicación del Estado. El Estado de Venezuela puede tener diferencias con nuestros informes. Puede tener podemos hacer controversia con, con nuestros informes y contra nuestros reportes. Eso lo entendemos perfectamente. Pero está en la obligación de abrir canales de diálogo para debatirlo y esa es su responsabilidad. Y por último... Queremos eh, eh, señalar que nos preocupa enormemente la creación por parte de la, de, de la Asamblea Nacional de una, de una comisión eh, cuyos parámetros hasta ahora no son públicos, que está asistiendo a un rector de una universidad muy prestigiosa y que puede extenderse a otras instituciones. Seguidamente pasamos a presentar nuestras peticiones de lo que hemos expuesto. En primer lugar, solicitamos que se impulse los casos que están en conocimiento de la Comisión relacionados con eje ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada para el establecimiento de estándares adecuados en la materia. Asimismo, es importante señalar que la Comisión impulse el cumplimiento de las medidas de protección que se hayan dictado a favor de familiares de víctimas de estos casos. Se inste al Estado venezolano a respetar la legitimidad del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela así como la fundamental importancia de su trabajo tiene para el fortalecimiento y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Solicitamos igualmente a la ilustre Comisión que solicite al Estado de Venezuela que realice investigaciones serias, transparentes y conclusivas de las amenazas y atentados que han sufrido los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Solicitamos también a la ilustre Comisión a trabajar conjuntamente con el Sistema de Naciones Unidas el seguimiento de cumplimiento por el Estado venezolano de los estándares internacionales referida a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y sobre las ejecuciones extrajudiciales y tortura. Y finalmente queremos solicitar a la CIDH que inste al Estado venezolano a que considere su retiro de la denuncia de la Convención hecha efectiva el pasado 10 de septiembre. Muchas gracias. Thank you very much um, to the state for requesting the hearing and providing us with information, and uh, to civil society for sharing information um, on a range of issues of concern to you. I want to offer my fellow commissioners an opportunity to offer their comments and questions, beginning with the country rapporteur, Commissioner Gonzalez. Gracias, Presidenta. ilustre Delegación del Estado y a los eh, ilustres peticionarios y peticionarias por sus presentaciones. Eh, es muy importante para la CIDH poder tener esta oportunidad de analizar de manera directa la situación de los derechos humanos eh, en Venezuela con los puntos de vista eh, de Estado y peticionarios al mismo tiempo, lo cual también facilita el diálogo y esperemos que también eso tenga un impacto positivo en Venezuela mismo. Y quería hacer una observación inicial en relación con las labores de monitoreo que lleva a cabo la Comisión Interamericana eh, y, y no solo respecto de Venezuela, sino de los distintos países de, de la OEA, en el sentido de que cuando se preparan informes eh, siempre se le envía al Estado una un borrador completo del mismo para que el Estado haga sus observaciones, y de hecho, tal cual aquí se ha reconocido por la ilustre delegación del Estado, este, se, se recogen también eh, algunas de esas observaciones eh, en lo que la convicción, en definitiva, considere pertinente eh, para el informe final eh, que se establece. Y desde luego que, como hemos señalado anteriormente, el hecho de poder visitar un país también es un elemento que contribuye a tener una información eh, más eh, eh, directa y de primera mano. En relación con la cuestión del, del monitoreo y, los, y, el, y la falta de agotamiento de recursos internos, también quisiera decir una cosa de carácter general, que desde luego no se refiere solo a Venezuela, eh, en el sentido de que son dos funciones distintas que tiene la Comisión, su sistema de casos y las labores de monitoreo, y por lo mismo no se requiere que se haya eh, agotado los recursos internos para eh, poder eh, emitir un pronunciamiento. Estoy pensando en situaciones eh, diversas en que la Comisión, por ejemplo, ha hecho visita a los países, emite un comunicado de prensa y desde luego ahí se puede referir a algunos asuntos en una primera aproximación, aun cuando esos casos no hayan sido agotados y ni siquiera estén como casos ante el sistema interamericano. Ahora, quisiera formular también algunas preguntas este, al Estado y a los peticionarios. Al Estado le quisiera preguntar en relación con lo que <coughs> perdón, planteaban eh, los, eh, la sociedad civil acerca de una eh, eventual participación militar en labores de control de orden público a través del programa Patria Segura, si nos pudieran comentar al respecto. Y en relación con la cuestión eh, de las ejecuciones extrajudiciales, quisiera preguntarle a la sociedad civil qué elementos utiliza o criterios para determinar cuándo se estaría frente a una ejecución extrajudicial, probablemente cuando eh, se trataría de eh, otro tipo de, de homicidio. Y finalmente, eh, quisiera preguntarle al Estado en relación con la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos. Eh, cuestión que también planteaban aquí los eh, peticionarios eh, en relación con eh, el estado de investigaciones eh, al respecto. Gracias. Thank you very much. for coming here. Um, I want to raise a question that's a bit awkward given where I come from because it. Sorry. Um, One second. second. Yes. Mm -hmm. yes. All right, thank you. Um, the question I want to raise has to do with an issue that was discussed extensively uh, during the strengthening process, and it has to do with universality. Of course, I come from a country that hasn't ratified the convention, so it's a bit uh, awkward perhaps to request this uh, information. But I'm wondering whether there has been any consequence internally in Venezuela. As a result of the denunciation of the Convention, and whether there has been uh, any thought given to perhaps coming back to the Convention at some point in the future. Uh, this is one of only two instances ever in the system of a state denouncing one of the human rights treaties, and it is of some concern to us. So that's my question. Thank you. Comisionado Escobar, Hill. quiero agradecer la información proporcionada por el Estado y por los peticionarios. Eh, un tema que a mí me parece especialmente sensible es el problema de la seguridad ciudadana en Venezuela. Eh, coincido, pues, con la el, eh, el planteamiento del Estado en el sentido de que los problemas de seguridad ciudadana no son solamente de Venezuela, sino que es, corresponde a un fenómeno eh, criminal y de violencia en toda la región y, y coincido con, con lo de las causas eh, de la problemática que en gran medida van vinculadas a las grandes desigualdades, a la inequidad, a la pobreza, a la falta de educación. Eh, pero, eh, no obstante ello, los Estados deben tener políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y, siendo eh, un fenómeno tan grave, pues se deben adoptar las acciones y las medidas para eh, asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar efectivamente de sus derechos y tener la garantía a la vida y a la integridad personal. Entonces, quisiera profundizar en las políticas públicas del Estado bolivariano de Venezuela en relación con la seguridad ciudadana. Eh, sería muy importante para la Comisión recibir información. Eh, eh, sobre esa materia la comisión en el informe de seguridad ciudadana ha señalado que existe una estrecha relación entre la seguridad ciudadana y las políticas en materia penitenciaria en la medida en que se mejore el funcionamiento de las cárceles en la medida en en que se generen eh, programas de resocialización y rehabilitación de los reclusos. Eso va a tener una incidencia directa en, en, en materia de seguridad ciudadana. Entonces quisiera co eh, conocer eh, qué medidas se están implementando en Venezuela para reducir la violencia en las cárceles. Y promover el mejoramiento de las condiciones de los reclusos y, y promover la rehabilitación y la resocialización de los reclusos, que es una, eh, una exigencia fundamental para efectos del mejoramiento de la seguridad ciudadana. Eh, también aquí se han hecho algunas denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Malos tratos por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas, entonces también quisiera eh, recibir información sobre eh, qué acciones se están promoviendo para que efectivamente se investiguen y se sancionen eh, esas, esas posibles violaciones a los derechos humanos. Y finalmente. Eh, al igual que el comisionado Felipe González, me parece muy importante eh, eh, también lo referente al uso de las fuerzas armadas para el control eh, y la, el, el control de la seguridad ciudadana, eh, teniendo en cuenta pues, que los miembros de las fuerzas armadas no tienen eh, la formación para resolver problemas. Eh, de orden eh, público, razón por la cual eh, en, el, en el marco eh, de las actuaciones de la Comisión Interamericana eh, siempre se ha dicho que la seguridad ciudadana debe ser manejada por la policía y con criterios civiles. Entonces, sí quisiera pedir información sobre este punto al Estado. Thank you very much, Commissioner. Um, I had one question for the state and one for civil society. Um, the civil society acknowledged, as has the Commission, uh, some progress in economic and social conditions. Um, but in providing information on indicators, and I'm bearing in mind civil society's specific concern about the youth. Um, you noted challenges in maternal health and child mortality, um, which will have some very s grave significances for, for your younger population and affect your younger population. So, I'd be interested in learning what specific challenges the state was having in meeting uh, goals, which you also agreed to in relation to those issues. Um, for civil society, on the general question of citizen insecurity, um, you acknowledged um, high levels of extrajudicial killings, but also of police killings as well. And I wanted to, um, to also hear your diagnosis and what you think um, might be gaps in public policy, which would address uh, both um, questions. Uh, we have a very short period of time and we know not enough to fully respond and we encourage you to provide us with additional information. but i first want to um, give the state a brief opportunity to respond, um, which is to facilitate the other hearings for three minutes. Bueno, muy difícil en tres minutos desarrollar eso, no? Primero quisiera contestar una de las denuncias presentadas por los peticionarios en cuanto a se refirieron a los hechos ocurridos el día 14 de abril en Venezuela después de las elecciones presidenciales de las cuales ganó eh, el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasó? En la noche en que se dieron los resultados de esas de ese proceso electoral, a las 12, casi la 1 de la mañana, el perdedor Capriles dio una declaración de prensa que fue transmitida por todos los medios de comunicación denunciando fraudes y llamando a a la población a salir a protestar un cacerolazo y darle duro con arrechera a las caceroras, así mismo lo puse los lo dijo Inmediatamente se desató en todo el país, manifestaciones en todas las ciudades, salieron motorizados a recorrer las calles, a incendiar cauchos, a trancar las vías. A atacar los CDI, porque un periodista también dijo que las urnas del fraude estaban escondidas en los CDI, en los centros de salud que practica el gobierno, o sea, los centros de salud. Eso produjo violencia y ha ocasionado 15 muertos. Y aquí está... Esta publicación que ha sido repartida no solamente aquí, sino en Naciones Unidas, esta denuncia la fue presentada por el canciller Elías Agua en Naciones Unidas. Y aquí también la presentamos, porque entonces ellos, que son los culpables de la violencia, que siempre han sido culpables de la violencia porque el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 lo dieron ellos, incluso hasta la iglesia participó en ese golpe de Estado e incluso la comisión participó en ese golpe de Estado. Entonces, la violencia siempre ha sido del lado de ellos y no del lado de nosotros. Eso lo quería aclarar. Y aquí está la información, espero que se las lea. Ahora voy a pasar a leer, a darle respuesta, si me lo permite, al a comisionado Felipe González, que es relator de Venezuela y es importante. Mire, la situación en Venezuela ha cambiado en cuanto a la situación militar. Los militares venezolanos no son los militares venezolanos de la época de la Cuarta República que estos señores que están aquí representaban. Ahora, todas las instituciones militares y en todas las fuerzas existe una comisión de derechos humanos. A los oficiales desde Cadete se les da instrucción sobre derechos humanos. Y se le enseña a los militares a que no tienen que agredir a la población. Y a la policía, por supuesto, también. La policía ahora tiene una universidad. No hay ninguna policía del mundo que, que tenga una universidad. La policía se forma en dos años. Un año pasando por la universidad, después sale a la calle y sigue estudiando en la universidad. O sea que nosotros hemos tomado todas las precauciones para brindar seguridad social a toda la población en Venezuela. Les voy a mandar la información, pero estoy seguro que ustedes no se la leen. Pero de todas formas, esa información la tienen ustedes porque han sido presentadas anteriormente en otras audiencias. Muchas gracias. Gracias por enviar la información. La Comisión da atención a todo lo que recibe de los estados y petitioners. ¿Puedo invitar a la sociedad civil a responder? Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, vamos a dejar consignado un informe sobre el tema de, las, de los derechos humanos en el contexto del 15 y el 16 de abril, que detalla la información que ya aportamos brevemente acá. Eh, con relación a las preguntas, por razones del tiempo, simplemente voy a hacer dos eh, señalamientos. En primer lugar, los parámetros que utilizamos son las directrices que establece la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, el Protocolo de Minnesota, los estándares internacionales que se han venido determinando para poder eh, discriminar entre una ejecución extrajudicial y una muerte violenta o una muerte eh, por otras razones. En la mayoría de estos casos, en más del 90% de estos casos, hay una aceptación de las autoridades de que participaron funcionarios policiales o funcionarios militares en estas presuntos ejecuciones extrajudiciales. Se ha podido determinar también que eh, en la mayoría de estos casos las personas estaban reducidas, estaban ya eh, estaban sometidas a la autoridad y que estas muertes ocurrieron luego de esos hechos y finalmente este, también el tema de la, eh, cuál ha sido la trayectoria de la bala cuál ha sido los múltiples disparos que recibieron y el tipo de, de actuaciones que se pudieron este, documentar en el seguimiento de esta información. con relación al tema del uso de la fuerza armada y de, la, y de las fuerzas militares en los planes de seguridad ciudadana es importante destacar que el Plan Patria Segura, que se inauguró el 13 de mayo, incorporó, según el Estado venezolano, información info oficial pública, al menos a 3.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional y está dirigido por efectivos militares. Eh, también nos parece importante destacar que... En, en relación a, a, al, al diagnóstico de cuál es la situación, de por qué aumentan las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, eso está íntimamente ligado a la impunidad, a la corrupción policial y, lamentablemente, a la proliferación de los denominados grupos parapoliciales que ya los propios reportes del Ministerio Público establecían un promedio de 1.044 casos del 2000 al 2008 y el propio Estado venezolano en el 2010 aceptó que tuvimos unas 3.400 muertes bajo estos parámetros. Sí, finalmente queríamos mencionar que en Venezuela se ha eh, reducido la tutela eh, de las víctimas con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal que eh, le quita facultades a las organizaciones de derechos humanos de poder acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos con una simple carta de autorización y también limita la, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos de poder presentar eh, denuncias en contra de graves violaciones de derechos humanos. On behalf of the Commission, I want to offer my thanks to both the state um, and to the civil society for the information provided. We'll resume at 25 past the hour with the next hearing in five minutes.